Uno de mis deseos más grandes cuando termine mi casita es tener mi propio jardín. Es una de las obsesiones más grandes que he tenido durante el último año. Tengo un tablero en Pinterest en donde guardo imágenes de huertos que puedes hacer en tu propia casa. A mí me encanta muchísimo ver esas imágenes, aunque realmente ahorita no tengo un jardín en donde pueda plantar todas mis cositas. Tengo algunas plantitas, pero no muchas. Pero me gusta ir a tiendas a ver muchísimas plantas porque esta obsesión ya me ha ganado. Yo me puedo catalogar como la señora de las plantas. Siempre que hay un evento en donde venden plantitas o hay viveros que tienen promociones de plantitas, las compro porque luego sí suelen ser muy caras en algunos lados. Así que usualmente siempre compro plantas cada vez que voy y mi bolsita siempre está repleta de estas. No todos los días tengo la oportunidad de ir a mi casita porque a veces no me da tiempo, pero los días en los que no puedo faltar para ir es cuando está lloviendo, como en el caso del día de hoy. Ya que mi casa guarda mucha humedad porque la mayoría del tiempo está cerrada, así que trato de venir en estos días para poder ventilarla y que los muebles y mis cosas no se llenen de moho. Si han estado atentos en los antiguos videos, saben que mi cuarto se ha convertido en la bodega donde guardo todas las cosas que no utilizo en mi otra casa, así que es un caos total. Cuando vengo a mi casita trato de quedarme aunque sea una hora para ventilar todo y también aprovecho este tiempo para grabar contenido. En este caso voy a estar haciendo un unboxing de un teclado que me mandaron por parte de Junsi. Este modelo es el Junsi B309 y es en el color beige arena. El teclado se puede conectar mediante Bluetooth y también mediante un cable de puerto C. Tiene hasta 10 metros de conexión inalámbrica y es muy fácil de conectar. Es compatible con Windows, con Mac, con Chrome OS, Android y iPad y iOS. El estilo que maneja este teclado de Junsi es como retro, que se asemeja a una máquina de escribir. Viene con un cable que es de USB a puerto C y también viene con dos teclas extra que es de un color como beige un poquito más fuerte. Esta apertura que está en esta parte es para colocar el iPad o una tableta y sea más cómodo el escribir. Otra cosa que hago cuando vengo a mi casita es colocar el ventilla de la sala
Y aprovecho también para limpiar un poco porque siempre se llena de polvo ya que no hay ventanas. Voy a estar armando una escoba y un recogedor que pedí en Temu. No sé si va re bien porque se ve un poco pelón la escoba, pero pedí esta escobita y el recogedor porque son desarmables, así que cuando no lo esté utilizando y quiera tener un poco más de espacio, fácilmente los puedo guardar. El piso que tiene ahora mi casita es una placa de concreto. Esta placa va antes de que se coloquen los azulejos, pero eso ya vendrá un tiempo más adelante. Esta placa es muy difícil de barrer y de limpiar, es por eso que casi nunca lo hago, solo cuando ya hay demasiado polvo, porque de alguna u otra manera se levanta muchísimo polvo. No sé si es la manera en la que barro, pero trato de no levantar muchísimo las cosas. Pero si trato de barrer despacio para que no se levante el polvo, no se barre bien. Se tiene que hacer fuerza para que se jale muy bien el polvo, porque si no, ahí se queda estancado. Usualmente traigo un cubreboca cuando hago esto, pero esta vez se me olvidó, así que me tocó aguantar la respiración. El trabajo es un poco tedioso, así que no lo hago siempre, lo hago como una o dos veces a la semana. Pero la verdad es que me da satisfacción el estar limpiando mi casita porque ya no se ve tanto en construcción. Obviamente no es un cambio muy grande, pero sí trato de hacerlo porque luego se junta muchísimo la basura también de las personas que vienen a trabajar aquí. Así que trato de guardar todo para que no se junte tanto. Y otra de las cosas que hago cuando estoy en mi casita es plantar todas las plantas que he comprado o las que me regalan. En este caso voy a estar plantando una jacaranda de color rosada. Está muy pequeña, apenas le están saliendo las hojitas en la parte de arriba, pero se ve muy curiosa. Cuando me la trajeron pensé que se iba a morir porque se le cayeron todas las hojitas, pero ahora le está saliendo nuevas, así que es una buena señal. También tengo estas plantitas que se llaman canlol, bueno yo sí los conozco, pero también escucho que les llaman lluvia de oro. Están muy bonitas, crecen demasiado rápido y tienen flores en forma de campanita de color amarilla. Tengo dos, esto también fue un regalo y espero que de verdad agarren. Para los que no estén familiarizados con estas dos plantitas, estas son las fotos de floración de cómo se verían ya maduros o muy grandes ya estas dos plantas. El terreno está en situaciones muy extrañas. Hay mucha basura, muchas piedras, bloques tirados, troncos tirados. Y también he empezado a colocar esta cosita que es una malla rompevientos que separa al otro terreno. Pero esto es lo que llevo aquí. Esta parte voy a estar colocando la jacaranda. Crece muchísimo, pero espero que tener el tiempo de podarla. Crece alrededor de 20 metros, visto, pero espero poder podarla y que no crezca tanto, porque no quiero que crezca muchísimo, me da un poquito de miedo. En mi patio trasero hay muchísimas piedras pequeñas y grandes, así que es muy complicado el escarbar y hacer huequitos. Tengo que estar tratando de sacar todas las piedras, pero afortunadamente no había tantas como otras veces, así que el proceso fue un poco menos tardado que en otras ocasiones.
Aunque el hacer huecos y plantar es un poco cansado, me gusta muchísimo hacerlo porque sé que en unos años estos hermosos árboles le van a dar una vista preciosa al patio de aquí. Cada que planto una nueva planta, me imagino cómo estará en muchos años más. Obviamente este es un proceso demasiado tardado porque no crecen de la noche a la mañana, pero espero que puedan sobrevivir conmigo. Los voy a estar cuidando muchísimo porque a mí me encantan demasiado, demasiado los árboles con flores. Y pues bueno, eso ha sido todo lo que hago en un día en mi casita. Como saben, trato de ser un poco productiva para ir avanzando de poco en poco y tener la casita en el campo de mis sueños. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.